come up from that side. It's not, it's not my thing. Even when you do that? Yeah. Wow. Okay. Then don't worry about it. That's fine. En este punto en el cual nos encontramos, prácticamente navegando al final del canal Spigazzini, tenemos una vista de dos diferentes glaciares. Hacia el frente de la embarcación se encuentra el glaciar Spigazzini, el más alto del parque y el principal en este canal, el cual visitaremos en pocos minutos y a una corta distancia de su frente. Pero también si miramos a la derecha de la embarcación y hacia la cima de la montaña, vamos a ver un glaciar diferente. En este caso hacia la derecha del catamarán, a unos 500 metros de altura, por sobre el nivel del lago, encontramos un glaciar llamado Hymen. El glaciar Hymen se lo denomina como glaciar del tipo colgante. Es un glaciar que jamás tiene contacto con el lago y se encuentra allí, situado cerca de la cima de la montaña. Tiene 12 kilómetros cuadrados de superficie, es un glaciar en retroceso de igual manera. Es por ello que encontraremos que entre el hielo y la línea de bosque hay un sector de roca desprovista de vegetación y erosionada que nos muestra el anterior tamaño, la anterior posición que el glaciar Heim ha tenido. So passengers, if you look at the front of the catamaran, we can see Spigazzini Glacier. We are watching just in front of our ship the highest glacier in this area and the main glacier here. But if you look at the right of the ship at near of the top of the mountains, we can see another glacier. If you look at the right of the ship, we can see a hanging glacier, which is called Heim Glacier. Heim is a hanging glacier because never reaches the lake. We can see the glacier at more than 500 meters height above the lake level. The glacier, as most of the glaciers in the world, is retreating and receding. For this reason, we can see a rocky area in front of the glacier without vegetation. Heim Glacier was located there years ago. Continuamos navegando y en instantes arribaremos al glaciar Spigazzini. We will continue sailing. In a few minutes, we are arriving at Spigazzini Glacier.
Okay, I'm going outside. Thank you.
Muy bien, hemos llegado al último glaciar de nuestro recorrido. Glaciar.